Quinceañera, porque son primas. Bueno, gracias, gracias. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento al programa, ¿verdad? Aquí vamos a dejar al DJ para que nos diga ahí. Bueno, así que en este momento vamos a escuchar unas palabras de agradecimiento dirigidas por Alex Chávez. Así que le vamos a pedir a Alex Chávez, por favor, que pase aquí, ya que él nos trae unas palabras de agradecimiento. Ya para lo que va a ser la cena también. Así que le damos un fuerte aplauso, por favor, a Alex Chávez. Bueno, el hermano nos trae algún versículo de la palabra de Dios, así que va a ser bastante breve. Tengan todos muy buenas noches. Estoy muy contento de estar acá reunido con ustedes, celebrando los 15 años de mi prima Nancy. Creo que muchos estamos muy contentos de pues celebrarle lo que son sus 15 años, ¿verdad? Y pienso que como familia nos sentimos muy contentos porque ella ha cumplido, ha llegado a esa edad que para muchas señoritas, muchas adolescentes es muy importante, y por eso estamos todos reunidos acá. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos, familia, como amigos. Veo muchas personas que hace tiempo no veíamos, pero este es un bonito lugar como para compartir y nuevamente para recordar viejos tiempos, ¿verdad? Así que voy a leer una parte de la Biblia
vamos a pasar un tiempo para darle gracias a Dios, porque tenemos que ser agradecidos con Dios. Muchas veces sabemos que a Dios tenemos que darle las gracias siempre por todo, ¿verdad? Porque Dios es el que da todo a cada uno de nosotros. Y dice en la Biblia, en Proverbios 3 dice: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque la largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en las tablas de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Acá es, el Señor nos habla a través de la Biblia diciéndonos: hijo mío, dice, no te olvides de mi ley. Que no nos acordemos de todo lo que hemos vivido en nuestra infancia, lo que hemos vivido con nuestros padres, ¿verdad? Tenemos padres acá, algunos ya no los tienen, gracias a Dios por lo que los tienen, ¿verdad? Porque todavía pueden gozar de ese tiempo con su papá. Sabemos que los padres no son perfectos, y siendo así que no tenemos unos padres perfectos, siempre quieren darle lo mejor a sus hijos. Pienso yo que como todo padre quiere siempre lo mejor para sus hijos, no siendo perfecto. Todo padre de familia se equivoca, pero a través de esos errores es donde aprende a vivir la vida y aprender de esos errores. Así que nada más me resta decirle a Nancy, pues, que el Señor la bendiga, ¿verdad? Y le siga dando muchos años más de vida, que se acuerde de sus padres, aún no siendo ellos perfectos, ¿verdad? Porque nadie tiene un padre perfecto. Todos quisiéramos tener un padre perfecto, pero creo que nadie tiene un padre perfecto. Todos tenemos unos padres imperfectos, que siendo imperfectos quieren lo mejor para nosotros como sus hijos. Así que me gustaría orar por Nancy y ponerla en las manos de Dios para que Él le siga dando muchos años más de vida, porque Dios es el único que puede guardarnos a cada uno de nosotros, y darle gracias, ¿verdad?, por este momento a lo que ella ha llegado en esta noche. Así que voy a pedir que todos nos pongamos en pie, y así a la misma vez vamos a aprovechar también para darle gracias a Dios por los alimentos. Sé que algunos ya tenemos hambre, ¿verdad?, y vamos a pedirle a Dios, porque Él es el que ha proveído toda esta bendición. Así que vamos a orar por Nancy, ¿verdad? Y pues ahí donde usted está, si usted puede inclinar su rostro nada más, en reverencia, ¿verdad? Una oración que vamos a darle a Dios primeramente, a pedirle a Dios por ella, y pues orar también por los alimentos. Así que inclinamos nuestro rostro ahí donde estamos y oramos: amantísimo Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos concedes a cada uno de nosotros, el poder estar en esta fiesta, Señor. Estamos celebrando estos 15 años de Nancy Chávez, Señor. Te damos gracias porque le has permitido cumplir esta edad, Señor. Te pido que la guarde en su caminar, Señor, que la bendiga, que sea usted protegiéndola, que sea usted guiándola por los buenos caminos, Señor. Guárdala y dirígela, Señor, que sus padres puedan seguir sirviendo de bendición para su vida. Yo bendigo la vida de ella, de sus padres, en el nombre del Señor Jesús. Te lo pido, Señor, gracias por la vida de ella, que sea tu hija, Señor, que sea una hija obediente, Señor, que se consagre para tu gloria. La bendigo en tu nombre, Señor. También te pido por los alimentos que en esta oportunidad cada uno de nosotros vamos a ingerir. Te pido que los bendiga, Señor. Gracias por cada uno de aquellos que colaboraron con esta bendición. Te pido que les multiplique y les bendiga de una gran manera, Señor. Bendice los alimentos y que sean de bien para cada uno de nosotros, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Damos unas palmas en esta oportunidad, y así pues que nuestro varón sigue estando. Bueno, gracias. Bueno, nada más le quiero pedir a la coordinadora de los alimentos cómo es el protocolo que vamos a seguir. Necesito a alguien para que me le dé instrucciones a las mesas, a las distancias.